únicamente. No podemos buscar de padrinos para bautismo, para confirmación, para matrimonio, para ordenación sacerdotal, para cualquier actividad sagrada. No podemos buscar hermanos protestantes. Protestante significa que protesta contra nuestra fe, y por lo tanto no nos le va a dar ejemplo de fe católica a esos niños que son bautizados, confirmados, que reciben la primera comunión, a esos matrimonio, a ordenación. No van a poder darnos testimonio allí. Comete pecado mortal el papá católico y mamá católica que busquen padrinos que no son y que no se conviertan a nuestra iglesia católica. ¿Quién dice eso? Lo dice la Biblia. Quien está contra mí desparrama, dice Jesús. Sin mí nada podéis hacer, dice. También dice la Biblia, para que ustedes sepan que no estoy inventando nada, enséñeles lo que yo les enseñé a ustedes. O sea, ¿qué enseñó el Señor? La verdad, la doctrina del Evangelio, que tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y también, ¿qué dice la Iglesia Católica? La Iglesia Católica, tomando uno de todo este contenido de la Biblia, estableció una norma católica diciendo: no pueden ser padrinos los que no son católicos. Por lo tanto, mi querida gente, que algunos son desobedientes, por eso digo que cada vez que alguien desobedece, está cayendo en el mismo pecado que cometieron Adán y Eva. Porque quiero hacer lo que a mí se me da la gana. Y no podemos hacer lo que a mí se me da la gana. Y como por algunos que en el servicio no se puede hacer lo que se le da la gana. ¿Sí me entienden, no, hijo? Entonces, toda esa realidad, tenemos que unirnos, hijos, porque aquí el libro del Fénix nos dice: quien nos vuelve soberbios, desobedientes, quien no nos vuelve para respetar las cosas de Dios, se llama el enemigo, que quiere que no le demos la importancia de lo que significa este día de la Inmaculada Concepción. Inmaculada Concepción significa sin pecado, hijos. Inmaculada Concepción significa pura. Por eso se ha esmerado nuestra gente para tener todo bello para este día en que iniciamos con mucha verdad. Por eso el arcángel le dijo: no temas, María. El arcángel no vino de Roma, no vino de Japón, no vino de Estados Unidos. El arcángel bajó directamente del cielo, donde está el trono de Dios Todopoderoso. Y allá ningún ser humano ha podido llegar todavía, excepto de que el Señor se lo haya llevado para el cielo. ¿Y qué dice? No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. ¿Y qué es hallar gracia ante Dios? Que ella ha procurado vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Escuchémoslo bien: apartarnos de todo lo que esté relacionado con el pecado mortal. ¿Por qué importancia de la virginidad, padre? Escuche la Virgen, escúchela, no me escuche a mí. Escuche la palabra de Dios. María le dijo al ángel: ¿cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen? Yo estoy pura, le dijo. Y por eso, mis queridos jóvenes y los que están haciendo la primera comunión, la importancia de permanecer puros. Padre, pero aquí en la frontera no se usa eso. Así los demás no lo usen, usted úselo y séale fiel a Dios. Y aquí le contestó el arcángel: ante una pureza como le hablaba la Virgen María, el Señor le contestó a través del arcángel en una pureza también: el Espíritu descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. ¿Qué le dijo? No hay necesidad de hacer relaciones sexuales. Todo es puro, hijos. Y nosotros, Padre, entonces Dios nos dio una forma. Cuando usted se enamore, mi querida muchacha, mi querido muchacha, que ya en el futuro, cuando usted llega, y ustedes muchachos, que cuando usted quiera hacer algo puro, yo se lo voy a decir en estas palabras que le suene. Ta 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 ta. Aunque algunos me estiren la boca, ¿no? Pum, pum, ta, 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 ta. Eso es lo que tiene que sonar la marcha anunciada. Qué hermoso es celebrar el amor, ¿no? Con la marcha nupcial. Ve cómo se ríen algunos, caracho. Entonces, así los quiere Dios en esta parroquia. Y los que están haciendo chorizo y morcilla al diablo, Dios los quiere también puros, porque ahí la Virgen María me dice que le diga que los quiere puros. También quiere que suene ta 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 ta, que suene la marcha nupcial. Porque no podemos hacerle chorizos y morcillas al diablo. ¿Quién dice eso? Hoy el Evangelio de la Inmaculada Concepción dice eso. O sea que no es gana de fregar del Padre Esteban. No es gana de fregar el Padre Esteban, para que el Espíritu Santo los cubra con su sombra, como cubrió a la Virgen María, y los llene totalmente de bendición. Que suene la marcha para que Dios los bendiga grandemente como verdaderos esposos. Padre, pero es que casarse es para los pendejos. Yo no creo. Yo más bien creo que es para los avispados. Casarse es para los avispados. ¿Por qué avispados? Porque son avispados, porque pueden confesarse y pueden recibir al Señor en la Santa Comunión. Uno que vive en pecado no puede recibir. Por ejemplo, esos que han recibido la comunión viviendo en matrimonio civil han cometido pecado mortal cada vez que comulguen. Y dice San Pablo, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, come su propia condenación. Por eso hay que arreglar la vida, hijos. ¿Y yo la puedo arreglar? Claro que la puedo arreglar. Hoy Dios, a través de la Virgen, está diciendo, ¿cuándo vas a arreglar tu vida? Si tú amas la persona que amas, ¿cuándo vas a arreglarla? Ay, Padre, pero eso cuesta mucho. Pues aprendamos hoy de la Virgen. Cuando el arcángel terminó de anunciarle todo, ¿qué contestó la Virgen? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu placer. Todos, ¿qué fue lo que dijo la Virgen? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. El que tenga oídos para oír, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Levantamos, hijo, nuestra mano derecha, mis queridos muchachos. Y usted, mi querida familia, en nombre suyo, en nombre de toda la iglesia, en nombre de su familia, esta frontera de Venezuela, de esa gente que usted quiere mucho, de usted mismo, hijo, que hoy va a recibir al Señor. Usted renuncia a Satanás, príncipe del pecado y la mentira, para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Usted renuncia a Satanás en nombre suyo propio, hijos, hoy, en este día propio. En nombre suyo, en nombre de su familia, de esta parroquia, en nombre de Venezuela, de Colombia, de esta frontera, de la Iglesia Católica, renuncia a Satanás. Usted renuncia a Satanás, quien los ha hecho pecar gravemente contra el Señor. Mire cómo sigue engañando, nos sigue contando la misma historia de engaño. Cada vez que alguno de nosotros se pone soberbio,
se pone altanero, desobediente, está siendo tentado por el diablo. Usted renuncia a Satanás, quien es el padre y príncipe del pecado y la mentira. Entonces digamos con fe ante esta renuncia a todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, que fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, en la vida eterna. Amén. Vamos a presentar nuestras peticiones ante Dios Todopoderoso y le pedimos a Dios con cuidado. Jesús, en su seno, María vivió el primer adviento, para que guíe nuestros pasos en el adviento hasta el encuentro gozoso con Jesús en Navidad. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Hagamos presente a Jesús hoy en nuestro mundo como testigo de esperanza. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La violencia y la injusticia son signos del pecado de nuestro mundo. Para que la paz suplante a la violencia y a la solidaridad, venza las injusticias. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. La tentación y el pecado nos acechan, para que realicemos durante el Adviento un proceso de verdadera conversión, presentándonos sin pecado ante el Señor. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Son muchos los pueblos y las personas que viven en tinieblas lejos del Salvador. Para que Jesús, el Hijo de María, haga brillar con su nacimiento el amor, la paz y la justicia. Oremos al Señor. Oremos por los neocomulgantes para que la Inmaculada Virgen María los asista en sus vidas, en sus necesidades y que ella y su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo moren en sus corazones siempre. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oremos por nuestro párroco, por los catequistas y por todos los grupos de apostolado, para que, a ejemplo del sí de la Virgen Inmaculada, su entrega en sus responsabilidades parroquiales sea generosa. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por nuestra parroquia, pedimos al Señor que nos unimos en todas las oraciones, especialmente, hijos, en esta promesa que hoy Dios a través de la Virgen María nos está haciendo llegar. Te lo pedimos, Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Recibimos las ofrendas que con amor y cariño han preparado nuestros muchachos y muy organizadamente nuestros catequistas y apostolados, algunos de nuestros apostolados, ministros que les están colaborando. Te presentamos, Señor, este pan y este vino que se convertirán en tu cuerpo y tu sangre, para el fortalecimiento de nuestras almas y como comida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Cirio. Te presentamos, Señor, este cirio, signo de tu presencia en nuestras vidas. Sigue iluminando y guiando a estos niños que hoy te reciben por primera vez para que te den testimonio con sus vidas. Decimos todos, bendito seas, Señor.
Bendito seas, Señor. Biblia, rosario y catecismo, herramientas con las que tu Padre has dotado a tu iglesia, para que los catequistas te den a conocer con alegría y entusiasmo a los niños y jóvenes que son el futuro de la iglesia. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Flores. Las flores son signo de vida. Su belleza nos inspira a contemplar la naturaleza, obra de tu creación, y nos evoca a nuestra Madre María con su humildad y su sencillez. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Mercado. Te presentamos, Señor, estos alimentos, fruto del esfuerzo y trabajo del hombre, que unido a ti, día a día cultiva la tierra y hace posible el sustento para sus hermanos. Bendice, Señor, nuestros campos con abundantes cosechas y haz más generosos nuestros corazones para compartir con nuestros hermanos los más necesitados. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Ofrenda especial. Te presentamos, Señor, este aporte para las necesidades de nuestra parroquia y un detalle para nuestro querido párroco, por todas las bendiciones que derrama sobre todos los que hacemos vidas en esta parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Nuestro agradecimiento por todos ustedes, hijos. Dios me lo bendiga. Un aplauso para todos nuestros muchachos y sus familias. Y procuremos seguir orando al Señor. Y no caigamos en tentación, hijos. No caigamos en tentación. Continuamos en la Santa Eucaristía. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, presencia del Señor. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y el amor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Eucaristía, presencia del Señor. Milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor.
gracias al Señor que nos invita a la gran resurrección. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Oh, gran invento de Cristo sabio y bueno, para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, el sacrificio de salvación que vamos a ofrecerte en esta festividad. De la Santísima Virgen María, la que desde su concepción preservaste de todo pecado y por su intercesión concédenos el perdón de todas nuestras culpas. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que enriquecida con toda la plenitud de su gracia, fuese digna madre de tu Hijo, imagen y comienzo de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima tenía que ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo. Purísima la que entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unido a los ángeles, te aclamamos lleno de alegría y lleno de amor de todo corazón, proclamamos el himno de tu gloria. Nos unimos todos en oraciones. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 en el cielo, hosana. Oh,
que en este momento sagrado instituido por Jesús nuestro Señor, en la última cena, y nuestros muchachos en el retiro vieron la Eucaristía que sangró milagrosamente aquí en Venezuela, hijos. Y nuestros muchachos en el retiro, para los que son incrédulos, vieron el cáliz con el cual celebró Jesucristo la última cena. Entonces los invito a los que están de pie, hijos, y se pueden arrodillar. Vamos a arrodillarnos, pues ustedes están viendo que los muchachos lo están haciendo con mucho respeto. Entonces, lo que es bueno para el uno, es bueno para todos. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Nadie sentado, hijo. Nadie. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Ven, ven, Señor, no tardes. Ven. Decimos todo, Jesús. 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 Yo confío en ti. Yo confío en ti. Jesús. Jesús. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Jesús. Jesús. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Y pídele en este momento lo que tú quieras, ¿sí? Yo pido por estos muchachos que nos están haciendo la primera comunión.
para que Dios me los mantenga siempre unidos y en la Iglesia Católica, y que no se dejen confundir. Y por todos ustedes, por todas las peticiones. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Nos ponemos de pie, hijos, por favor. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, recuerda a todos los fieles difuntos que recordamos en este momento, de conocidos, amigos, todas las almas del purgatorio, dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Comendamos nuestros seres queridos hoy el día de la Inmaculada Concepción, ya que el Señor nos da hoy gracias especiales, porque así lo ha revelado, que hoy va a dar gracias especiales a todos los que oremos, cantemos, comulguemos, adoremos al Señor hasta la una de la tarde. Entonces todo eso lo colocamos ante el Señor, para que el Señor Todopoderoso nos lo conceda a nuestros fieles difuntos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ellos la luz perpetua. Y a quienes llamaste a este mundo a tu presencia, concédele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, que hoy veneramos bajo el misterio de la Inmaculada Concepción, que junto con su esposo San José, los arcángeles San Miguel, San Gabriel, San Rafael, todos los ángeles y arcángeles, santos apóstoles, Pedro y Pablo, todos los apóstoles, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios nos ha unido, hijos. Y fieles a la recomendación del Señor, nos atrevemos a orar la oración que el mismo Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como estamos en algo muy solemne, hijos, para darnos la paz, solamente le vamos a dar al que está al lado, para que sigamos con este respeto, y entonces sigamos para que estos niños sean bendecidos grandemente. Solamente le vamos a dar la paz al que está al lado. La paz del Señor esté siempre con ustedes, hijos. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso me los bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y como hermanos, démonos fraternalmente la paz.
nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Hacemos silencio, hijos, silencio. Estamos ante la presencia del Señor en compañía. Somos todos, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Usted ve qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se acoge a él. Más no te bastó con morir, sino que te quedaste aquí. Bendita Eucaristía.
sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. No.
que me dices. Aunque a veces no me hablas, yo sé bien lo que en ti sientes. Aunque nunca lo compartas, yo a tu lado he caminado. Basta tener conocimientos, no sé qué decir. Solo te puedo sentir, Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía, presencia de su gran amor. Eucaristía, encuentro los corazones amados.
amarte. Yo quiero amarte. Solo adorarte. Adorarte. Yo quiero amarte. Como me amas, Señor. Yo quiero amarte. Yo quiero amar. Solo adorarte. Eucaristía. Que siendo tan grande y poderoso te encuentres aquí en este pedazo de pan. La verdad es que no entiendo, no basta tener conocimientos, no sé qué decir. Solo te puedo sentir, Eucaristía, milagro de Dios. Eucaristía, presencia de su gran amor. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga a la profesora Leida. Grandes cosas se cantan de ti, María, porque de ti ha nacido el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. ¿Cómo serán las cosas de Dios y de la Santísima Virgen María? Que se sabía que el cantante Roberto Carlos era. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, el cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María de su Inmaculada Concepción. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los que quieran ver la Eucaristía, los que quieran ver los detalles de todo lo que sucedió, el profesor Reinaldo y todo el equipo. Oremos que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que hemos recibido nos ayuden, Señor, a superar la debilidad que nos dejó el pecado original, del cual por singular privilegio preservaste a la Santísima Virgen María de su Inmaculada Concepción. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este año la misa de aguinaldo la correremos media hora antes. Y con tu espíritu. Dios me lo bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Ahora, hijos, se sientan. Vamos a darle el reconocimiento. Sí, Valeria Calderón Ortega. Vaya preparándose. Yendri Verónica Galvis Contreras. Gracias, Vanessa Núñez.